Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de MetConGo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 7 de agosto del año 2024. Hoy cumple 2 años en el poder en Colombia, Gustavo Petro. Hay quienes dicen que parecen 200. Bueno. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con el derrumbe de un hotel en el municipio de Krof, en el suroeste de Alemania, que causó en la madrugada del martes a miércoles la muerte de al menos 2 personas y se cree que otras 7 estén atrapadas entre los escombros, según informan medios locales. Según un comunicado emitido por la policía, el siniestro se produjo en esa localidad del estado de Renania-Palatinado, por motivos que aún están por esclarecerse, y cuando en el edificio había 14 personas. Aún hay varias personas atrapadas bajo los escombros, y una de ellas es un niño que no habría sufrido heridas importantes y que aparentemente ya podría haber sido rescatado. Las tareas de rescate continúan. Jörg Tesch, inspector de incendios y catástrofes del distrito de Bergkastel-Wittlich, donde se encuentra Krof, informó en rueda de prensa que los fallecidos son un hombre y una mujer. Pusimos en marcha un dispositivo masivo, dijo Tosh, al aludir al despliegue de las autoridades que se volcaron en el rescate de las 9 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, de las cuales pudieron rescatar a 4 de las 7 con vida. Esos 4 rescatados presentaban heridas leves, mientras que las 3 personas que aún permanecían bajo los escombros podrían presentar graves heridas. Un total de 31 personas fueron evacuadas de la zona próxima al hotel derrumbado, según la policía, que informó de haber desplegado hasta el lugar de los hechos un dispositivo compuesto por 250 personas entre agentes sanitarios y especialistas. Krof, conocida por ser una localidad vacacional, apenas cuenta con algo más de 2.000 habitantes. La región del Mosela es un popular destino turístico de verano con pintorescos viñedos y castillos. Por otra parte, la policía del Reino Unido sigue en alerta este miércoles tras circular por internet la información de que los grupos de extrema derecha planean llevar a cabo hoy manifestaciones ante 30 centros de inmigración. El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió ayer martes que las fuerzas del orden tomarán todas las medidas que sean necesarias para controlar una nueva ola de las revueltas iniciadas por estos grupos el 30 de julio en la localidad de Southport, en el noroeste de Inglaterra. Según las autoridades, más de 6.000 policías antidisturbios se preparan para actuar esta noche si fuera necesario. Los extremistas antiinmigración y contra el Islam, que se movilizan a través de las redes sociales, protestarán ante unos 30 centros legales especializados en facilitar apoyo a quienes solicitan asilo. El diario Financial Times reveló hoy que también tienen planes para tocar bufetes de abogados favorables a los inmigrantes. El primer ministro celebró la pasada noche una segunda reunión de emergencia Cobra con ministros y jefes de la policía y se comprometió a hacer todo lo necesario para poner fin a la violencia. La reunión Cobra fue para coordinar nuestra respuesta al desorden y dejé muy claro que los involucrados sentirán todo el peso de la ley, señaló Starmer al término del encuentro. Y por último, una colaboradora de la líder opositora María Corina Machado, de Venezuela, registró anoche en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram cómo era detenida por cuerpos de seguridad en Venezuela horas después de criticar una campaña oficial que pide denunciar casos de odio en medio de las protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. María Oropesa, coordinadora del comando de campaña de Machado en el estado Portuguesa, en el centro del país, difundió a través de su cuenta de Instagram el momento en que el personal de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGSIM, golpea y fuerza la puerta para ingresar a su casa. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria. No hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy una delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que requiere un país, que quiere un país distinto, aseguró Oropesa
antes de que la transmisión se fuera a negro. La colaboradora había criticado horas antes la llamada operación Tuntún de la DGCIM, que habilitó una línea telefónica para denunciar casos de odio físico o virtuales en medio de las medidas que se han tomado ante las movilizaciones desatadas tras las elecciones presidenciales que la oposición denuncia como fraudulentas. En el marco de la campaña, DGCIM pide datos de la persona que denuncia, fecha, ubicación, evidencia física o digital que demuestre la agresión o amenaza y el teléfono o perfil social, según una publicación del director de la Policía Científica, Douglas Rico. Así que sigue recrudeciendo la represión en la dictadura de Nicolás Maduro, mi querida Flor Mari Mirachi Ángel. Solo me dicen así tú y mi mamá. Bueno, pues, para que veas. Es con cariño, con cariño. Qué barbaridad. Tu mamá te dice así cuando te está regañando, me imagino. Porque a mí mi mamá también me decía Guido Alejandro solo cuando me estaba regañando. Es correcto, bueno. Es correcto. Bueno, Ernesto Cedeño está tratando de darle la vuelta a las manchas que ha dejado en el camino y ahora está presentando un proyecto de ley que sería popular y sería gustado por los medios de comunicación y es el incluir un numeral en el artículo 531 del Código Judicial que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. Yo creo que los secuestros no deberían estar permitidos. Claro, es que además hay una discriminación, Flor, que se ha denunciado desde hace años, porque resulta ser que a los medios impresos los pueden secuestrar por demanda civil, pero a los medios electrónicos no, por una prohibición expresa en la ley. Lo que habría que hacer, que es lo que creo que debería buscar el diputado Ernesto Cedeño, es extender esa prohibición para todos los medios de comunicación. Sí, para que sea igual, pues. Para que haya igualdad. O quitarla de todos. Prohibir que se secuestren los bienes de todos los medios. Exacto. Básicamente. Porque es absurdo, además, que en Panamá tú puedes secuestrar antes de condena y no ir a parte y antes de presentar incluso la demanda. Antes de presentar incluso la demanda, antes de que haya audiencia de la parte afectada. Entonces, eso corregiría una distorsión que hay. Lo ideal sería efectivamente aprobar una ley anti-SLAP, ¿no? Para que se rechace de plano toda demanda, denuncia, querella, etcétera, que tenga visos de ser simplemente para acallar la voz crítica, como hay en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Las leyes anti-SLAP. El exdiputado Gabriel Silva, tenía un anteproyecto elaborado sobre eso, pero eso, como la mayoría de las leyes positivas que tenían diputados de la bancada independiente durante la pasada legislatura, quedaron ahí, en el sueño eterno. Así es. Bueno, ya la CIP está pronunciándose sobre la demanda, sobre el secuestro del diario La Prensa, eso es importante. Parece que se quieren poner como creativos en el secuestro de Ernesto Pérez Valladares. Vamos a ver en qué termina eso. Ese caso está en casación ante la Corte, ¿no? Sí. Así que ya falló en primera instancia a favor de él, segunda instancia a favor... No, primera instancia en contra de él, segunda instancia en contra de La Prensa. Y ahora está en casación, pero tiene 4 años y 2 meses, todos los bienes activos secuestrados. Entonces, más de $1 millón. Mucho más. En cuentas, solo en cuentas. Así que bueno, vamos a ver, definitivamente que ese es uno de los estándares en materia de libertad de expresión que Panamá tendría que haber asimilado e incorporado en su legislación desde hace años, ¿no? Evitar el secuestro de medios por... publicaciones, que esto no tiene nada que ver con que se tenga que hacer frente a la justicia en caso de que un medio se pase de la raya, invente una noticia, calumnie, injuria, etcétera. Ese es otro escenario. Aquí lo que se trata es que no se puedan secuestrar bienes, y yo añadiría, no solamente a los medios, sino también a los que denuncian, que tiene el anteproyecto del diputado Cedeño, casos de corrupción, pero también a los que investigan casos de corrupción y a los que juzgan casos de corrupción, porque esa modalidad también la hemos visto de cómo... Con Kenia Porcel. Por ejemplo, con Kenia Porcel, que finalmente fue resuelto por la Corte mediante un amparo, pero es que eso no debería ser permitido. O sea, un funcionario de instrucción ejerciendo una función pública, salvo que cometa un abuso evidente, no debería ser objeto de este tipo de medidas de secuestro civil, Flor.
Así es. Porque bueno, eso lo que provoca es que el funcionario se autocensure, se autoinhiba, se prive, y eso, al privarse un funcionario de instrucción de investigar, está privando a la sociedad de investigar un caso de delitos de corrupción. Además. Es correcto, es correcto. Bueno, pero ya salió el propio resto de proveedores a criticar el proyecto de Cedeño. Va a estar interesante, sin duda. El otro tema interesante de ayer fue la prueba idónea que vuelve y salva a un diputado, en este caso a Raúl Pineda, a quien está vinculando con una investigación antidrogas de la Operación Jericó. El Pleno de la Corte dijo que el Ministerio Público no aportó la relación precisa y clara de los hechos para involucrar al diputado de San Miguelito. Así que eso es lo que dice la norma de la prueba idónea, es como el unicornio, si no está, no existe. Esa puede investigar. Eso también habría que revisar. Entonces, la impunidad esa, en pasta. Sí, habría que revisar esa. Eso es parte de la ley blindaje, ¿no? De la ley blindaje de diputados, eso de la prueba idónea. Porque eso marca un fuero especial para los diputados que no tiene nadie más, ¿no? Nadie más en el país cuando es investigado o denunciado o objeto de una investigación, se le requiere que haya una prueba idónea, con que haya un indicio, ¿no? O un elemento de convicción es más que suficiente. Pero ¿quién define lo que es una prueba idónea? Ahí es donde está, donde la puerca tuerce el rabo, Flor. Entonces, hasta ahora la prueba idónea ha servido para eso, para generar impunidad. Es correcto. Para hacer inoperante la justicia para cierto sector del país, específicamente para los diputados. Bueno, el otro tema interesante es el nombramiento de notarios, ¿no? El nombramiento de los notarios. 21 notarios nuevos. 21 notarios nuevos, bastantes de ellos, bastante cuestionables, la verdad. Por ejemplo, ahí está Sergio González Ruiz, exdirector de la lotería en el gobierno de Ricardo Martinelli, uno de los que llevó donde está el Molirena, a donde está. Y el otro es el abogado Héctor Santos Rudas, diputado suplente del Parlacén, también ha llegado a Ricardo Martinelli. Esos notarios no son presentables. Mira, esa es la verdad. En materia de notaría y derecho notarial, habría que hacer una reforma, pero una reingeniería absoluta. Esto es un negociado. No sé absoluto. Si supiste que hace una semana circuló a través de un medio de comunicación una supuesta lista de los dueños de la notaría. ¿Qué quiere decir esta lista de los dueños de la notaría? El secreto a voces que todo Panamá conoce, que es que los notarios titulares, esos 21 que nombró el presidente Mulino ayer, que designó ayer, son los que hacen el trabajo. Pero esos reciben del dueño de la notaría, que es una persona oculta, la mayoría de los casos, en otros casos se sabe quién es, recibe una remuneración mensual, pero el grueso de los ingresos de la notaría, que no son pocos, lo recibe el dueño de la notaría. No, y se habla de, eso es injustificable para una entidad pública. Por supuesto, y se habla, es parecido a lo de los consulados, es una sinecura. Creo que es peor todavía. Entonces, se dice que entre 25 y 50 mil dólares al mes reciben esos dueños de la notaría, producto del trabajo de la notaría. Y eso es un negocio político. Ah, por supuesto. Eso es un negocio político, eso es impresentable. Es uno de los, para mí, uno de los escándalos más impresentables de todos los gobiernos y que ninguno ha tenido la valentía ni la moral para echar para atrás ese negocio. Eso es un negociado. Mira, eso es un negocio. Suponiendo que esa cifra que circuló la semana pasada fuera cierta. Aunque la mitad fuera cierta, bueno, ya está mal. Espérate. Suponiendo, sí, yo no estoy diciendo que esté bien. Suponiendo que fuera cierta, cada notario, cada dueño de notaría, perdón, estaría recibiendo entre 1,5 millones y 3 millones de dólares en cada quinquenio. Es que no tendría que haber dueños de una entidad pública. Eso es lo mismo, igual de grave que la lotería tuviera dueño como la ha tenido toda la vida. El notario debería ser un funcionario público que recibe un emolumento por parte del Estado. Y si se quiere, para incentivar, cada notario incentive su negocio de su notaría, los negocios, etcétera, se le puede dar hasta una comisión dependiendo de si cumple ciertos topes mínimos de gestión. Pero además ¿cómo es con los consulados? Sí, pero ¿no? Es que hay cosas que ni siquiera deberían ir a notaría, que van a notaría porque es un negocio. Cosas que no tienes por qué notariar. O sea, Eso está en la ley, ¿no? Lo que hay que notariar
o certificar ante un notario, como por ejemplo las escrituras públicas. Hay cosas que sí. Está en la de nuevo, ley. Hay cosas que sí, pero hay cosas que. Entonces, eso es un negociado. Pero absoluto. El tema no es ese, Flor. El tema no es que haya o no que notariar. El tema es que los notarios deberían ser servidores públicos con unos emolumentos acordados en la resolución que los nombra. Y no como es ahora, que son sinecuras. Entonces, la sinecura da pie a que el notario, realmente el dueño de la notaría, sea el que recibe el grueso, y el notario es simplemente un empleado que recibe una pequeña comisión por parte del dueño de la notaría. Eso es un esquema de corrupción. Es un esquema asqueroso y burdo y abierto. Totalmente. Y yo no sé cómo se hace con tanto desparpajo siempre. No lo sé. Me parece terrible. Hugo, ¿y viste que Mulino convocó a través del ministro de la Presidencia, convocó a los líderes políticos para abordar la crisis de la Caja de Seguro Social e invitaron a Ricardo Martinelli? Yo realmente no entiendo nada. Yo realmente no entiendo nada, nada, nada. Ahora, lo invitaron, pero le pidieron que designara un representante. A todas las cartas lo escribieron lo mismo. Sí, exacto. Sí, en caso de que no pueda asistir, pero a Martinelli no le pusieron el en caso de que no pueda asistir. Ahora, Matilde Gómez se preguntaba esta mañana, disculpe, buenos días. Ella cuestionaba este tema y decía que el presidente es un hombre de ley, que él sabe que ni siquiera de manera virtual el señor Ricardo Martinelli debería participar en esta reunión dada su condición. Pero esos son tipo de cosas que son unas burlas, porque al final del día Mulino está diciendo que Venezuela es una dictadura, rompiendo relaciones con una dictadura. Esta es otra dictadura que además tiene asilado al expresidente Ricardo Martinelli. Además de todo, él salió diciendo yo voy a ayudar a Martinelli, pero por otro lado dijo que las leyes del asilo se tenían que cumplir y él iba a hacer cumplirlas. Eso me hubiera dado el mensaje de que ellos querían hacer cumplir la ley si la Cancillería, porque ya ha pasado un mes y pico de gobierno, si ya la Cancillería hubiera puesto orden en el tema de Nicaragua. Eso no solamente no ha pasado, sino que lo invitan al asilado. Yo realmente no entiendo nada. No, es que esto no tiene pie ni cabeza. Esto realmente sí, hay una... es para llegar a la conclusión de siempre. Este es un panamacondo cuando uno ve acciones de este tipo. En aras de la precisión, sí hay una diferencia en la nota que se le cursó a los otros presidentes de partidos políticos y la nota que se le cursó a Martinelli. A lo de los otros partidos políticos le dicen el motivo principal de esta reunión es tratar el prioritario tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, por lo que le agradecemos, nos confirme su participación en esta reunión. En la de Martinelli le piden que designe a un miembro de la Junta Directiva del partido para que represente al partido realizando metas en esa reunión. No puede hacer políticas en la embajada. Sí, bueno, pero está bien, Flor, pero no es lo mismo. Pero no puede hacer políticas en la embajada. Es que la fórmula está de más. O sea, sí, o sea, ¿para qué cursar una invitación al vicepresidente del partido? Se le envía al vicepresidente. Eso no es de ahí. Yo creo que lo que está mal es de raíz, que una persona condenada por la justicia, que está asilada evadiendo la condena, siga figurando como presidente de un partido político. No. Eso está mal de raíz. Pero es que tenga una vida política activa. Claro. Eso lo prohíbe la convención. Eso lo prohíbe la convención. Punto. La raíz está muy, muy mal desde que cometió los delitos que cometió, si nos vamos más atrás, porque ese es el delito de raíz. Pero en verdad lo que está mal es que teniendo el control del gobierno, el gobierno siga rindiéndole estas pleitesías a quien prometió que iba a ayudar, pero después dieron... no lo vamos a ayudar porque vamos a hacer cumplir la ley. Entonces, fíjese, esto no está bien. Por lo menos el gobierno anterior hizo el amago de que le incomodaba lo que estaba haciendo. Una cartita al menos. Sí, por lo menos mandó la cartita. No. Y digo que amago porque nunca hizo valer la ley, nunca hizo valer el peso de la convención que tanto defiende el grupo del señor Martinelli. No, que incluso lo están tramitando en un proyecto de ley, imagínese, ¿no? Pero este ni siquiera ha hecho el amago de decir que se respete la convención. Entonces, el envío de la carta es un desacierto. Tendrían que enviársela a otra persona que sí pueda representar activamente al partido o pueda tener una vida política de acuerdo a la ley, porque el mismo señor Martinelli se la vedó al acogerse a un asilo político. De verdad que cuando pasan estas cosas uno dice esto no es una república, mal. Esto es un panamacondo, punto. Una locura. Esto está mal, como se ponga está mal. No hay manera. Y las cosas hay que decirlas. No hay manera, de verdad que ahí no hay manera de cuadrar ese círculo, no hay manera. Pero bueno, tenemos a nuestro primer invitado en línea, ¿lo tenemos en este momento, señor productor? Bueno, sí, vámonos a un cambio y volvemos con nuestro primer invitado del día. Es. Ya volvemos.
Sí, señor, es la única forma. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder y nos acompaña vía Zoom nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Y es el doctor Jorge Nicoló, consultor y una persona con mucha experiencia en el campo empresarial. Ha sido gerente de grandes empresas, incluso multinacionales. Pero además se ha dedicado desde hace varios años a analizar en detalle el tema de la problemática de la Caja del Seguro Social, particularmente también del programa de invalidez, vejez y muerte. Y como mañana el presidente va a anunciar, se espera, el nuevo director del Seguro Social, pues es un tema de evidente actualidad. Buenos días, doctor Nicoló. Buenos días, Guido, Flor y Hugo. Gracias por la invitación. Doctor, de la lista interminable que incluso, como de bien señalaba Hugo, el presidente ha recortado, mochado, sin decir a cuáles mochó o recortó, sino que dejó para que cada uno sacara su propio recorte también. Hay algunos que destacan porque pues tienen la experiencia, tienen el manejo, etcétera, pero tienen una tarea titánica por delante. Tremenda, sí. Bueno, Guido, te puedo decir lo siguiente. No hay nombramiento en el gobierno que impacte más desde el punto de vista de atención a la población, para poner una cifra, la Caja de Seguro Social atiende a más de 3 millones de habitantes. Eso es como un 75% por ahí. Uh-huh. En adición, no hay problema económico más grande que la Caja de Seguro Social. O sea, olvídate de la mina. La mina es nada comparado con el problema de la Caja de Seguro Social desde el punto de vista financiero y actuarial. Entonces, este es un nombramiento clave y de mayor importancia en este momento. Siempre, pero en este momento más. Por varias razones. La primera, hay un problema muy serio financiero. Ya todo el mundo sabe que el sistema exclusivamente de beneficios definidos está quebrado, pero los otros programas, ya desde el 2022, que es el último estado financiero que tenemos, está generando déficits. O sea, lo que es enfermedad y maternidad tiene déficit, es un tema grave. Entonces, eso por un lado. En la parte financiera hay un problema enorme. En la otra parte, que tiene que ver con atención, todos los días, ustedes saben mejor que yo, en todos los noticieros, falta de medicamentos, falta de insumos, no se consiguen las citas. Hay gente que está muriendo. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es inaceptable desde todo punto de vista de derecho humano. Entonces, hay que tomar las acciones que hay que tomar. Eso sí, tiene que tener manejo. Lo segundo, que creo que es importante, es que hay que sentarse a negociar, no como la asamblea del diálogo, sino tripartito, empleadores, sindicatos y gobierno, y desde ese punto de vista, pues llegar a un acuerdo, es decir, con límite de tiempo. O sea, esto va a implosionar. Creo importante resaltar de que de todos los nombramientos, este es de los más importantes, sacando al presidente, obviamente, de los más importantes o el más importante en este momento. Esto puede dar al traste de muchas cosas. Puede dar al traste desde el punto de vista fiscal, puede dar al traste desde el punto de vista de la economía en los próximos años, puede dar al traste de la atención de salud que va a afectar todavía más a mucha gente, y eso es inaceptable. Entonces, hay posiciones ideológicas, hay posiciones de intereses, los gremios por un lado, que son como sindicatos, tienen miedo a perder los poderes si se unen ambos sistemas. Resulta absurdo que tengamos dos sistemas atendiendo a la misma población. Hay redundancia geográfica en atenciones, en instalaciones y en el sistema médico. Hay redundancia en la administración. Hay redundancia, no se puede coordinar correctamente las cosas. En medicamentos hay problemas inmensos. Cada uno pide por su lado. Eso no puede ser. Y hay que cambiar esto rápidamente, porque yo creo que la gente, parte de los resultados de las últimas elecciones,
La gente está diciendo, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Y la verdad que esperamos que el presidente haga una selección correcta, me imagino mañana lo anunciará, pero también quiero agregar de que el presidente y el gabinete tienen que respaldar desde este momento hasta el fin de su mandato de que esta es una directriz de reorganización de la Caja de Seguro Social full respaldada por los más altos estamentos del gobierno. Y la administración tiene que generar líderes internos y traer quizás de afuera algunos, pero tiene que agarrar a toda esa gran población y explicarle la verdad. Esta es una situación crítica, grave. Hay que salvar a la Caja de Seguro Social, hay que dar los servicios de salud que el ciudadano merece, que no se mueran por falta de ellos, como yo creo que tiene que estar pasando. Eso es grave. Entonces, yo creo que el anuncio de mañana es fundamental. O sea, es fundamental para todas diferentes áreas de del quehacer nacional. Oiga, señor Nicoló, usted hablaba del apoyo que debe tener este nuevo director de la Caja de Seguro Social y poner en relevancia el corte de importancia que tiene el nombramiento acertado. El presidente ya nos ha dado señales, más lo dijo, que a él no le preocupaba el tema del capital político, así que podemos dar por descontado que sí, va a poner el pecho por el próximo director. Pero en cuanto a la figura en sí, ¿qué traería tranquilidad si le ponemos nombre y apellido? El nombre y apellido que todo el mundo está diciendo. Dino Mon, ¿qué le transmite a usted? A menos que usted maneje otra información, la que manejamos prácticamente todos es la de Dino. No sé, usted, ¿qué le transmitiría un No, nombramiento en en esta a persona? ver, yo manejo la información que ha salido publicada, básicamente en los medios. A ver, yo he tenido la oportunidad de realizar ciertos estudios con Dino Mon, y me parece, desde el punto de vista técnico, excelente. Definitivamente a número uno. Comprende la parte financiera, mejor aún la parte actuarial, que este es un problema grave. Y también tiene experiencia administrativa porque manejó empresas grandes en este país. Entonces, tiene esa experiencia para esto. Yo creo que Dino sería un nombramiento bien considerado desde mi punto de vista y que se le diga la verdad a la gente. O sea, una de las cosas que en este país ocurre es que sabemos que hay un problema y el gobierno y su gente o sus directores nunca le hablan bien a la gente, la verdad, con transparencia. Hay que hablarle con transparencia a la gente. Eso no va a gustar, eso es claro, pero es necesario. Entonces, desde ese punto de vista, yo los demás no los conozco. Yo he visto la lista y la verdad que hay algunos que sé que ocuparon puestos, pero no los conozco. Al que conozco es Dino y me parece que es una persona capaz, que puede llevar adelante, eso sí, él tiene que armarse un equipo interno, de líderes internos, y también traerse gente de afuera, si así lo considera, para hacer una transformación. La transformación no se hace con decreto, la transformación se planifica, la transformación no solamente se planifica, sino que se establecen los procesos de cómo se va a hacer, porque siempre va a haber el miedo al cambio. Y esto puede suponer resistencia enorme. Entonces hay que considerar a los gremios, hay que considerar a todo. Y desde ese punto de vista convencer de que hay un propósito de fondo. Propósito de fondo es, hay que salvar a la caja, está en crisis en este momento, y definitivamente no podemos aceptar de que la gente pueda estar muriendo en este país por falta de atención de salud, por problemas administrativos. O sea, eso es absurdo y de reestructuración. Entonces yo creo que este tema de la Caja de Seguro Social y el nombramiento del director es fundamental y que el director se organice rápidamente para presentar su plan de trabajo con los líderes que pueda incluir en esto para que lo ayuden en la transformación. Y hay que ayudarlo, sea quien sea que nombre. Hay que ayudarlo siempre y cuando tenga un plan coherente y tenga un plan que definitivamente
puede llevar a feliz término. Hay mucho miedo de qué van a reaccionar, cómo reaccionan los sindicatos, cómo reaccionan. Señores, la realidad es una. Estamos en una crisis. No somos el único país del mundo que ha pasado por esto. Hay muchos. Hay 90 países que han cambiado parte de los sistemas de pensiones. Hay 80 y pico de países que han cambiado la edad de jubilación. Hay 70 y pico de países. Doctor, que han, o sea, lo han hecho. Entonces, no hay manera. Tener voluntad política. Por supuesto. Entonces, con voluntad política, no hay manera de hacer esto sin modificar las medidas paramétricas que han propuesto otros de los candidatos a director. A ver, vamos a poner las medidas paramétricas en perspectiva. A ver, las medidas paramétricas dentro de los programas de pensiones, que son a largo plazo, significan que si usted aplica la medida paramétrica, un ejemplo, que le da jubilación en vez de 62 años, sea 65 años, eso se implementa ahora, pero ayuda a los fondos de las pensiones a que tienen 2, 3, 4 años donde no se agregan pensionados. Y vamos a la cruda realidad. Hay gente que cuando se le mueve la edad de jubilación, es probable que cuando llegue a su edad de jubilación no estén presentes. Entonces, eso se ve a largo plazo. Las medidas paramétricas hay que rehacerlas cada vez. Hay países como Francia, que lo acaba de hacer hace un año, ha hecho varias. Europa ha hecho varias. México lo acaba de aumentar a 65 años. Definitivamente, las medidas paramétricas son necesarias desde el punto de vista de largo plazo. En corto plazo, con el problema de déficit que existe, las medidas paramétricas hay que considerarlas, pero mirándolas hacia largo plazo, su impacto, pero no van a ayudar a generar los fondos de los déficits que estamos acarreando y vamos a acarrear en el futuro próximo. Don Jorge, gracias por participar hoy en Cuarto Poder. Gracias por todas esas declaraciones e ilustrarnos. Siempre nos deja material para pensar y meditar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a un cambio. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro siguiente invitado. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder y ahora nos acompaña vía Zoom también el licenciado Guillermo Ríos Valdés. Guillermo es del movimiento Pro Rescate del Molirena y el lunes emitieron un comunicado muy puntual sobre la situación del Molirena y sobre la Lotería Nacional de Beneficencia específicamente, que ha sido prácticamente el feudo político del Molirena en buena parte de los últimos 30 años. Y bueno, y queremos conversar con él para que nos hable de ese comunicado y de caras a que ahora se ha sabido que uno de los que el Movimiento Pro Rescate de Molirena señala como responsable, uno de los, ha sido nombrado notario, además, por el presidente José Raúl Mulino. Nos referimos al señor Sergio González Ruiz. Bienvenido, Guillermo. Bueno, Guido, gracias. Te agradezco la oportunidad que nos brindas a ti y al distinguido panel de periodistas que acompañan en este muy visto y escuchado programa Cuarto Poder. En efecto, Guido, nosotros sacamos un pronunciamiento al país sobre el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia. El señor presidente de la República desde un inicio estuvo haciendo pronunciamientos sobre la misma. La lotería es una de esas instituciones en Panamá insignia del Estado, así como lo ha sido el canal, lo ha sido la Caja del Seguro Social. Y en efecto, nosotros hicimos un señalamiento sobre el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia. Nosotros esperamos, como dijo el señor presidente, un audito completo e integral de todas las actividades, de todas las finanzas, de todas las donaciones, del manejo de los premios, del reparto de libretas, es decir, de todas aquellas cosas que han sido fuertemente cuestionadas, no solo por nosotros, sino también por el sindicato de billeteros,
por la ciudadanía en general sobre las cosas que han venido ocurriendo en la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento a esa y a todas las actividades que se realicen, porque eso es parte de la tarea que deben realizar los partidos políticos, ser fiscalizadores de la cosa pública, situación que se ha perdido porque los partidos políticos lamentablemente han venido a una especie de regresión política, han olvidado el mandato que le han dado los pueblos y por eso nosotros vemos las crisis que constante y recurrentemente se están dando, no solo en Panamá, sino en muchos países de Latinoamérica. Pero en Panamá nos preocupa porque este es nuestro país y nosotros creemos que debe haber una clase política organizada, una clase política que realmente esté pendiente de los problemas nacionales. Así que nosotros hemos hecho ese señalamiento. Esperamos que realmente se hagan las investigaciones, que esto no quede como una cosa más de las que quedan por el país, sin resolverse, llena de incógnitas, y nosotros creemos que es importante que eso se realice. Además de que seguimos en nuestra lucha por democratizar al partido Molirena. Muchas veces nos preguntan si no nos cansamos de esto. Nosotros creemos que no, que hay que seguir haciéndolo. El partido está dirigido por una cúpula totalmente antidemocrática que controla el señor Francisco Alemán Mendoza, junto con 32 personas más que él controla, y pues ahí se hace lo que él quiere. Y fíjate tú, es la fecha de hoy y Panamá no conoce todavía un pronunciamiento del partido Molirena sobre el balance de la líder electoral que acaba de transcurrir, ni sobre ningún tema, porque el Molirena no se pronuncia sobre ningún tema. Para mí realmente va a ser un incógnito qué va a decir mañana el señor Alemán, que ha sido invitado como corresponde, porque institucionalmente ostenta la condición de presidente del partido, en esa reunión con el señor presidente de la República sobre el tema del seguro social. Así que es lo que pudiera señalarte inicialmente sobre esto. Ustedes en el comunicado plantean que el Ministerio Público haga el trabajo que tenga que hacer luego de las que califican como exhaustiva investigación, que ubiquen a los responsables y que sean juzgados conforme a la ley para que paguen por su delito. Decía que uno de los responsables, porque sí, Francisco Alemán es el reciente responsable, pero uno de los responsables de la crisis de la lotería también fue el señor Sergio González Ruiz, y acaba de ser designado notario por el presidente de la República. ¿Eso qué sensación les deja, Guillermo, a ustedes que están en el movimiento de rescate del Molirena? Bueno, Guido, yo debo señalarte lo siguiente. Es una decisión del señor presidente de la República que necesariamente no la compartimos, pero el señor presidente tendrá sus razones. Decidió designar a este señor. Ha sido público y notorio las desavenencias que nosotros tuvimos con él por su manejo autocrático, despótico, el nepotismo que practicó dentro del partido y también por su manejo cuando estuvo al frente de la Lotería Nacional de Beneficencia. Incluso él fue encausado también, y nosotros no sabemos cuál fue el resultado final de ese encauzamiento. Tenemos entendido que había llegado a un acuerdo de pena, pero bueno, no queremos seguir ahondando sobre eso, pero es una decisión del presidente. Vuelvo y te digo, creemos que, bueno, son de esos lunares que a veces en la gestión gubernamental pues uno tiene que ver. Ha habido algunas designaciones que ha hecho el Ejecutivo que han sido muy bien vistas por la comunidad, otras no tanto. Creo que esta es una de esas, pero bueno, es una decisión del presidente de la República y no nos queda más pues que respetarla. No compartirla, no la compartimos, pero la respetamos.
pero sí, sin lugar a dudas, una persona cuestionada en este país. Así que el presidente sabrá, y hasta ahora el presidente ha demostrado que le está dando seguimiento a su funcionario, que este debe tratar de ser un gobierno cohesionado, en donde todos tengan que marchar como debe ser, y que esto no sea como ha venido manejándose el Estado panameño. El gobierno es una isla. Cada posición política que se ha tenido en el país ha sido una isla en la que tú puedes hacer lo que a ti te plazca o te parezca. Por eso el país ha venido sufriendo el descalabro institucional fuerte que tiene. Y por eso nosotros también vemos con buenos ojos el señalamiento del presidente en cuanto a la necesidad de hacer una reforma a la Constitución y una reforma al Estado. Porque aquí hemos cambiado ministerios, hemos hecho ministerios pero con otros nombres, autoridades. Y lo que ha hecho eso es crecer al Estado panameño de una manera elefantiásica, lo que lo hace mucho más difícil de manejar. Pero bueno, efectivamente, es lo que te pudiera decir con respecto a ese nombramiento. Hablemos un poquito de Molirena en la Asamblea. El diputado Molirena se sumó a la aplanadora de los partidos tradicionales. ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Es el mejor camino a seguir mirando a futuro, el futuro de su partido? Bueno, mire, vuelvo y le digo, nosotros no vamos a cejar en nuestra lucha. Nosotros creemos que el partido se debe democratizar. Nosotros estábamos esperando la renuncia del señor Francisco Alemán, pero él ha guardado total silencio. Ahí no se pronuncia sobre nada. Eso parece una cofradía religiosa. Ninguno de esos diputados se logró reelegir. Hay un diputado que yo creo que más que de ser del Molirena, utilizó la franquicia del Molirena para poder ser postulado, como efectivamente hemos venido observando. Es solamente uno. Y urge una transformación dentro del partido Molirena para que el partido Molirena vuelva a tener vida. No solo el Molirena, también los otros partidos. Los partidos políticos en Panamá hace años no se pronuncian sobre nada. Sus organismos de consulta y decisión son organismos totalmente anulados. No tienen ninguna presencia, no hay ninguna discusión, no hay ningún debate. En este país más debaten los periodistas sobre los partidos que los mismos partidos políticos a lo interno de su estructura. Y el Molirena, desafortunadamente, desde hace muchos años, viene atravesando también por esta terrible crisis. Entonces nosotros creemos que es importante, hemos venido exigiendo la renuncia del señor Alemán Mendoza y de los demás miembros de ese CEN, totalmente anulado, que no se pronuncia sobre nada. Por eso vuelvo y te reitero. Yo no sé qué le va a poder decir el señor Alemán al señor presidente de la República. Mañana, ¿qué posición tiene el partido Molirena? ¿Con quién se discutió eso? ¿Qué organismo del partido Molirena participó de alguna consulta, de alguna reunión? ¿Qué pronunciamiento conoce la ciudadanía? Si los partidos deben estar es al servicio de la ciudadanía, su trayectoria, su lucha debe ser de cara al público, de cara a la nación, y no organizaciones casi que clandestinas, como es lo que ocurre en el caso del partido Molirena. Pero nosotros vamos a seguir luchando porque se aireen, porque se abran las ventanas, porque entre la luz, la claridad en ese claustro oscuro que hoy en día es el partido Molirena, producto del manejo autocrático y antidemocrático del señor Francisco Alemán Mendoza. Muchas gracias, Guillermo Ríos Valdés, por su participación. Bueno, no queda sino desearle éxito en esa lucha que ya lleva varios años, el movimiento pro rescate del Molirena. Ojalá ese partido, que tuvo un papel trascendental en la lucha por la recuperación de la democracia en su momento, vuelva a tomar el sendero
para el cual fue fundado. Oye, y era un partido momento. De pensadores de referencia sí, como en no. diferentes áreas. En diferentes áreas. La finanza, la política, el derecho, en fin. Así es. La constitucionalidad. Pero eso fue en otro tiempo. En otro tiempo. En otro tiempo. Todo tiempo pasado fue mejor, pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo presente. Pero vamos. Así que si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, retransmisión de los Juegos Olímpicos París 2024. Hasta mañana. Bendiciones.